Ya sé que no te merezco, pero me cuesta trabajo dejar de pensar en ti. ¿Qué, mi amor? Nada. Solamente que hace mucho no te veía tan feliz. ¿Qué, mi amor? Que también tengo derecho a pasármela bien, a tomarme unos traguitos. Me la paso trabajando para ustedes. Sí, claro. ¿Sabes? Esa fiesta me recordó que yo estuve así de ser muy famosa. ¿Cómo? Hace mucho tiempo en Miami, cuando yo estaba muy jovencita, me propusieron ser modelo. ¿Y luego? Pues nada, que tu papá no me dejó. Me dijo que tú estabas muy chiquita y tenía que dedicarme a ti y a nuestra familia. Así que yo sí he hecho bastantes sacrificios por ustedes. Imagínate. ¿Rechazar ser modelo? O sea, ¿te arrepientes de haberme cuidado? Mi amor, ¿cómo me dices eso? Eso es lo más bonito que me ha pasado en esta vida. Solamente es que, no sé, hubiera luchado más por mis sueños, por tener una carrera propia, por hacer lo que me apasionaba. Bueno, pero sí tienes una carrera y es la de mi papá. No, esa es la de tu papá. Yo la hice, pero eso es tu papá. Si yo hubiera hecho mi carrera, seguramente sería muchísimo más famosa que Charlie. Ay, Soriana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Vanessa? ¡Dámelo! Quita esto. Quita eso, Vanessa, por favor, quítalo. ¡Hey! Pensé que ya te iba a agarrar dormida. ¿De dónde vienes? De estudio. Estaba haciendo unos arreglitos. No me toques. Ni siquiera te me acerques. ¿Y? Quítate. ¿Qué tienes? Le avisé a Vanessa que iba a llegar tarde. Neta, estás tan enojada por eso. Es un cínico. ¿Por qué no miras esto? ¿Qué cosa? ¡Míralo! ¿Qué es esto? No sé. ¿Que aparte de ser un asco, eres un imbécil o qué? Espérate, ¿cómo conseguiste tú eso? Esto no es verdad. Esto es un videomontaje. A ver, la gente ya puede hacer muchas cosas con la tecnología. Y yo soy una idiota, ¿no? Diana. Es que, a ver, espérate. A ver. ¡Lárgate! No, a ver, no me toques. ¡Que te largues! No quiero volver a dormir contigo. ¡Lárgate de aquí, Charly! ¡Me das asco! ¡Me das asco! ¿Viste que ya se hizo viral? ¿Qué tal mi hashtag? Charly Porn. Y tiene... ¿Qué? 1,000,000 de visualizaciones. No, bueno. Y además, trending topic a nivel nacional. ¿Qué tal? Ay, Jack, la vida personal y la carrera de Charly Flow se van a ir para abajo. Pues esto le va a hacer mucho daño. No, no sé si a su carrera, pero a su vida personal, seguro. ¿Sabes cómo se llama eso? Justicia. Ay, Charlycito ha de estar desesperado. Bueno, hay que ver cómo reacciona. La declaración que da la prensa,
Y para eso voy a estar yo ahí, para apoyarlo. A ver, ¿cómo? ¿Primero lo hundes y después lo apoyas? Charlie va a convivir con su peor enemigo. Ni siquiera se va a enterar. Ay, qué bien se siente. Nos encontramos afuera de la residencia de Charlie Flow, el famoso cantante que se ha visto envuelto en un escándalo sexual que se ha hecho viral gracias a un video que nos muestra al cantante teniendo relaciones sexuales con la periodista de espectáculos, Saria Mondragón. Buenos días, Rey, con permiso. Diana, mi amor, ¿podemos hablar? ¿De qué vamos a hablar, Charlie? ¿Me vas a decir más mentiras? No, simplemente quiero saber qué es lo que está pasando, qué vamos a hacer. Voy a solucionar todo este relajito, as always. ¿De qué hablas? ¿Por qué me miras así? ¿Qué pensabas? ¿Que me iba a quedar ahí en la cama, llorando, humillada, deprimida, viendo hacia el techo? Pues que no he dicho eso. No, tú no dices nada. Te recuerdo que no voy a permitir que esta carrera se venga abajo. Charlie Flow lo hicimos tú y tú tienes un nombre y yo soy tu representante. Tampoco me eches en cara esas cosas. No te estoy echando en cara nada, Charlie. Simplemente te estoy diciendo que por tus estupideces no voy a dejar que esto se venga abajo, y menos por un imbécil. Le he dedicado toda mi vida a tu carrera y la he creado yo. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con Saria. Estoy segura que ella te puso una trampa y tú caíste redondito. ¿De verdad tú crees que Saria fue la que hizo el video? ¿Y si no fue ella, entonces quién? No seas ingenuo. Te vas a quedar aquí y no te vas a mover hasta que yo te diga. Bueno, pero tengo que salir a dar una aclaración, a hablar con los periodistas. ¿Ah, sí? ¿Qué les vas a decir? ¿Cómo le hacías el amor? ¿Cómo le besabas el cuello o en qué posición estaba? No vas a hacer nada y no te vas a mover de aquí hasta que yo lo arregle. ¿Me entendiste? De nada. Parece que ahí viene Diana. Vamos a acercarnos. Diana es la esposa y además es manager de Charlie Flow. Las cosas acá están terribles. Si salgo, me linchan. La prensa. Vale, puedo hablar contigo. Güey, te hablo rápido, ¿sale? Princesa, ¿puedo hablar contigo? Princesa. No quiero. Mi amor, por favor, déjame explicarte cómo fueron las cosas. Mira, no te preocupes. Yo sé perfecto cómo fueron las cosas. Vi todo el video. Mi amor, no es eso. Simplemente quiero explicarte que las cosas no son como tú piensas que son. O sea, eres adivino. Ya sabes lo que estoy pensando. No, princesita. Mi amor, por favor, déjame explicarte estas cosas. Déjame decirte cómo son en realidad. Please. Vani. Ay, mijo, pásale, ¿cómo Hola. Estás? ¿Cómo sigue la rodilla? Bien, mi amor, muchas gracias. Oye, ¿adivina qué? Te conseguí el dato de la Rola, la amiga de tu mamá. ¿En serio? Sí, me lo pasó mi comadre Raquel. ¿Y dónde está? Pues mira, me dijo mi comadre que ya no vive aquí en la colonia, pero que tiene una tienda aquí cerquita, en el Rosal. Mira, aquí está la dirección. ¡Qué bárbaro! ¡Estás enorme! Ni tanto. Oiga, doña Rola, pues la mera verdad yo venía para preguntarle si de pura casualidad usted no se acuerda más o menos así de la época en la que yo llegué a casa de Lidia y Monchis. Le voy a confesar que estoy buscando a mis papás biológicos. Pues, que sea me sirve. Pues
Yo me acuerdo que Lidia una vez me platicó que tenía problemas con el Monchis para tener hijos, mijo. Sí, bueno, me imagino. Por eso me adoptaron a mí. Sí, sí. Porque el Monchis sí quería tener hijos y quería formar una familia. Pero la Lidia, pues como ya tenía al Charlie, pues como que eso no era tan importante para ella. Pero ¿sabes qué? Yo creo que era como la envidia que le tenía el Monchis a su hermano Adalberto. Pero, o sea, como mi papá, ¿el Monchis le tenía envidia a su hermano? Pues claro. Es que el Monchis siempre quiso tener un hijo, una familia, como la que había tenido Lidia con su hermano. Y, pues nada más así de casualidad, ¿usted no sabe qué fue lo que pasó con Adalberto? Ay, pues la verdad, fue un pleito de pandillas. Horrible. Sí. Mira, yo no sé. Lo que yo creo es que Adalberto siempre fue el amor de su vida de Lidia. Y el Monchis siempre lo supo. ¿Quién? Yo, señorita Saria. Pepe. Hola, tiene visitas. Gracias. ¿Qué haces aquí? ¿De verdad crees que hablemos aquí? Mira, yo sé que te tengo que pedir una disculpa por todo esto que está pasando. Yo no voy a creer los aullidos de una perra como tú. A ver, yo no obligué a Charlie a hacer absolutamente nada, No vengo en plan de esposa dolida. Sorpresa. Fui yo quien le dijo a Charlie que se metiera contigo. ¿Sabes por qué? Porque estabas hablando muy mal de él. ¿Y me funcionó? ¿Pero qué clase de persona eres? Esta que ves aquí. Para que sepas muy bien con quién te estás metiendo. Y si te metes con mi familia, soy capaz de todo. ¿Entonces viniste a mi casa a amenazarme? No, no vengo a amenazarte. ¿Quién te pagó para que subieras ese video? ¿De verdad me crees tan estúpida como para hacer algo así? Pues es obvio. Pues qué pena, porque no todas somos como tú. Ahora te vas a hacer la santa. Te recuerdo que hay un video rondando a nivel nacional. Eres famosa. A ver, ¿cómo te explico que ese video también me perjudica a mí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Aprovechar tus 5 minutos de fama para hacerte la víctima? ¿O qué me vas a decir? ¿Que Charlie te obligó a que te acostaras con él? No, no, yo no tengo ningún plan. Sí tienes un plan. Te vas a callar la boca y vas a hacer lo que yo te diga. Vas a decir que te enamoraste de él, que le metiste en la cama y que cuando tú querías algo serio con él, él te dijo que no. Y entonces tú en venganza subiste el video. A ver, ¿estás loca? ¿Estás desvariando? Que yo no voy a hacer algo así. En primer lugar, porque así no fue como pasaron las cosas. Y en segundo lugar, porque yo no subí ese video. Saria, tranquilízate. Bájala la histeria. ¿Quieres que te escuchen los vecinos? Te recuerdo que yo tengo muchos contactos. Y si yo quiero, tronó los dedos y te desaparezco. Lárgate. Te recomiendo que hagas lo que yo te digo. Porque si no, te vas a arrepentir toda tu vida. Te voy a hundir. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bien, aquí ajustando unas cositas. Oye, Juanjo, ¿tú sabes que se traen con tanto chismerío ahí en el pasillo? Mira. Echa un ojito a esto. ¿Es Charlie? Sí. La reportera. Saria. ¿Pero el video estaba ahí? Está ahí y está en todas partes. Pero esto le va a traer muchas consecuencias. Sí. Esa reportera está haciendo trizas a Charlie. Oye, pero lo que no entiendo es cómo llegó ahí el video. Pues seguramente uno de los miles de periodistas que siempre están con Charlie de un lado al otro, ¿no?
Se equivocó, cayó y pues... ahí está el resultado. ¿Ya hablaste con él? No, no he hablado con él. Pero yo conozco muy bien a Charlie desde hace muchos años. Y siempre fue un desastre, pero yo pensé que había cambiado. Y ahorita la verdad no creo que venga, ¿eh? ¿Qué tranza? La banda. ¿Qué tranza, Cris? ¿Qué, bueno? ¿Qué onda, Cris? Hola. Hola. Entonces, pues, ándale. A darle. ¿A darle? Órale, en calor. Ya, sí, ya. Más, por favor. Vamos a tener listo el sencillo. Chama. Vámonos. Venga. Supe hasta ahora lo que está pasando y estoy contigo. Si puedo ayudar en algo, me avisas. Charlie, necesito que hablemos, por favor. Yo no tengo nada que hablar contigo. Charlie, yo no tuve absolutamente nada que ver con ese video. ¿No tuviste nada que ver? Entonces, ahora que resulta que casualmente me llevaste a un lugar en donde nos estaban grabando, ¿qué casualidad tan jodida? No, Charlie, ¿cómo puedes decir eso? Yo sería incapaz de hacerte daño. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Sí, sí, yo te llevé ahí, pero eso no prueba absolutamente nada. Lo único que yo quería era verte, era estar contigo, porque me enamoré de ti, Charlie. No, es que no me vengas a hablar de amor. Eso no es amor. No estás enamorada. Aquí lo que pasa es que tú eres una persona muy oportunista, que lo que buscaba era un minuto de fama. ¿Y qué crees que lo conseguiste? No, no, ¿cómo puedes decir eso? Yo soy una periodista seria, jamás pondría en riesgo mi reputación. Además, date cuenta, este video también me perjudica a mí. Sí, pero la cosa es que el que tiene más cosas que perder soy yo. Porque el del rating aquí soy yo. El que tiene una familia soy yo, el que tiene una hija y una esposa soy yo. El que tiene una carrera que cuidar soy yo, no tú. A ver, hagamos algo. Déjame verte y hablamos con más calma, ¿sí? De verdad, tú estás mal. Tú estás mal. Yo no quiero volver a saber de ti. Yo no quiero que me vuelvas a marcar. Estás loca. ¿Loca yo? Loca tu mujer, que vino a mi casa a amenazarme. No sé de qué estás hablando, pero no creo que sea posible. Diana no haría una cosa así. Sí, vino a mi casa y me empezó a decir que no soy nadie, que... Bueno, es que eso no es una mentira, eso es una realidad. A ver, ese no es el punto. El punto es que ella quiere que yo diga que yo hice ese video y yo no fui. Yo no hice ese video, Charlie. Necesito que entiendas eso, por favor. ¿Sabes qué? Eso es lo que debes hacer. Afrontarlo. Pedir una disculpa pública. ¡Ay! ¡Está buenísima! ¿Sí, verdad? ¿Felicidades? No, ¿yo qué? ¡Ay! ¡Felicidades! Me encanta. Qué bueno que te gustó. Eso es trabajo en equipo. No, nada más falta que le guste a Charlie. Y ya está. No, bueno, pero con el problemita que tiene Charlie, no creo que le escuche pronto. Pues sí, no creo. Oye, la neta, quien subió el video sí se pasó de lanza, ¿eh? ¿Cómo ahora crees que la culpa la tiene el que subió el video y no Charlie que lo hizo? Bueno, no es eso. Charlie no es un santo. Pero la persona que lo grabó y lo subió tiene que estar enferma. Yo creo que más bien lo quiere hundir. A ver, aunque lo quisieran hundir, o sea, Charlie tiene familia. Seguramente la familia no está pasando nada bien. O sea, ellos, pobre de ellos. Bueno, cambiamos de tema. Ajustamos los detalles, ¿no? No, ya está bien. No hay más detalles. ¿Cómo la dejo así? Sí, así, ya está bien. Ya terminamos por hoy. Bueno.